empezar a trabajar en nuestro proyecto para poder guardar nuestros hilos. Vamos a necesitar un poco de foamy para forrar la parte de adentro donde van a ir nuestros hilos. Vamos a necesitar también algún encaje que tengas acorde al color de la tela que vayas a ocupar. Un moldecito de estos en los que luego vienen las donas o los cupcakes que tengas de reciclaje. Vamos a ocupar silicón, tela, palitos de brocheta y también un poco de masa flexible. Recuerda que esta masa flexible, la estamos utilizando de arte y manualidades, Mickey. Esta masa te queda muy suave y es muy práctica para manejar todo tipo de... Lo primero que vamos a hacer es limpiar con una toallita húmeda perfectamente bien todo el molde. Como este molde es muy flexible, por eso necesitamos bastante pegamento para que quede bastante duro y puedas guardar todos tus hilos. Lo limpiamos perfectamente bien por dentro y por fuera. Una vez que ya está limpio, vamos a tomar nuestro foamy y vamos a medir la circunferencia de la cajita. Solamente necesitamos una tapita para cubrir la parte de abajo por dentro donde van a ir nuestros hilos. Recortamos el foamy y lo pegamos en la parte de adentro. Únicamente necesitamos lo que es la basecita. No es necesario que cubra todo, ya que va a ir forrado por la parte de afuera con la tela. Únicamente necesitamos la base para que ahí vayan pegadas las maderitas donde van a ir nuestros hilos. Una vez que ya hemos pegado lo que es la parte de adentro de foamy, vamos de igual forma a tomar lo que es la tela y sacamos un cuadrado de acuerdo al moldecito que tenemos, dejando una orilla, pero no vas a llegar hasta la parte de arriba, únicamente vas a llegar antes para que nuestra tapita pueda abrir y cerrar. Recuerda no forrar completamente, van a ser dos partes. Vamos a sacar dos cuadrados y van a ser dos partes diferentes. Una en la parte de arriba y una en la parte de abajo. Vamos a sacar los moldes. Una vez que ya hemos recortado el cuadradito de tela, lo que resta es poner en medio el molde y empezar a forrar, ya sea con silicón o con pegamento. Forramos bien la parte de arriba y la parte de abajo y nos va a quedar así. Una vez que ya hemos forrado las dos partes, ponemos únicamente el encaje o la espiguilla de tu preferencia alrededor para tapar las imperfecciones que tenga. Recuerda que nos debe quedar esta parte que se puede abrir para que podamos ahí poner nuestros hilos. Vamos a checar lo que mide el largo de un hilo con un palito de brocheta y ahí cortamos con las tijeras. Como son palitos muy delgados, fácilmente lo puedes cortar únicamente trozándolos así. Vamos a recortar varios palitos. Depende al tamaño de nuestro molde que hayamos forrado. De un palito de brocheta te salen 3 palitos. Una vez que tengamos ya todos nuestros palitos listos, vamos a tomar lo que es nuestra masa flexible
Recuerda que estoy trabajando con masa de arte y manualidades Mickey y aplastamos. Y este palito lo vamos a clavar aquí. Esto es para que quede bien fijo y no se nos muevan nuestros hilos. Una vez que ya hemos trabajado en nuestros palitos de brocheta, nuestras bases para poner el hilo, vamos a dejarlo secar aproximadamente durante 12 horas, de 10 a 12 horas, para que quede bien firme y no se nos muevan los hilos. Una vez que ya han secado las basecitas, vamos a colocar un poquito de silicón y las vamos acomodando y nos van a quedar así. Y ya están listas para que podamos ir colocando nuestros hilos y después los vayamos sacando por la parte de arriba. Colocamos así todos nuestros hilos y cerramos. Una vez que ya hemos colocado los hilos, nos va a quedar así. Cerramos nuestra cajita. Recuerda que no pegamos nada, por lo tanto podemos cerrar aquí apretando. Y ahora vamos a hacer los hoyitos que vienen en esta parte de aquí. Yo voy a utilizar una agujita de estas de tejer que ya tengo en desuso. Únicamente lo que vas a hacer es calentarla en el fuego y con esa vas a ir haciendo los agujeritos. Traspasa perfectamente lo que es la tela y el plástico. Como yo en mi molde puse 20 hilos, de igual forma voy a poner lo que son 20 agujeritos para que por ahí puedan salir mis hilos. Ya tú, depende al tamaño de tu molde que hayas encontrado y a las basecitas que hayas puesto para tus hilos, vas a hacer la cantidad de agujeritos que necesitas. Una vez que ya tienes los agujeritos listos, lo único que te queda es sacar los hilos, cada uno con su color, y adornar. Yo encontré estos botoncitos con los cuales he decorado mi cajita. Espero que te agrade. Seguimos con el reciclado. Y si este video te gustó, no olvides compartirlo, darle dedito arriba. Un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. Adiós.